y picas al mediodía con Charlie Benítez, todos los días de carreras, desde la 11 de la mañana. Con los famosos yeyazos y tortazos. Conéctate. Bien, bien, bien. Disfruta de una experiencia inolvidable con Puerto Rico Eli Tours. No dejes para después ver nuestra historia del cielo. Si quieres hacer el vuelo, Puerto Rico Eli Tours es. Puerto Rico Eli Tours es. Puerto Rico Eli Tours. Paseos en helicóptero disponibles a todo Puerto Rico. Disfruta de la belleza natural de nuestra isla. Teléfono 787-497-5323. Charlie, no te escuché nada. Verifícate el audio. Saludos, buen día. No. Por lo menos yo no te escucho a ti. No sé, hay que preguntarle al público a ver. Bueno, bueno, lo que Charlie verifica ya, buenas tardes, buenos días a toda nuestra gran fanaticada del hipismo puertorriqueño que se encuentran en sintonía de este su programa, Hípicas al Mediodía, con Charlie Benítez, el gran Luis, quien les saluda, como siempre les desea la mejor de la suerte para la tanda hípica de hoy, 25 de junio, las carreras celebrarse en el Hipódromo Camarero. Gracias a ustedes por estar en sintonía, comparta con sus amistades. Dile que le enviamos saludos. Conéctese a través de Facebook Live, YouTube, Twitter. Aquí me quedo deporte contestando preguntas de todo con Charlie. Un sinnúmero de páginas más. Así que
conéctese a través de esas vías en este su programa, en el cual esta tarde le tenemos muy, pero que muy buena información para todos ustedes. Así que buen cartel que se nos presenta, varias carreras nutridas una vez más, de la quinta a la séptima, y presentan buen nivel. Venimos de una tanda hípica que nadie acertó los seis ganadores. Así que usted pendiente, como siempre, tratando de llevarle la mejor información posible para todos ustedes. Vamos a darle pie a ver si Charlie resuelve su inconveniente ya con lo del audio. Hay buena información. Como siempre, oiga, queremos invitarle. Mire, hay una actividad grande el día 8 de julio. Vamos a arrancar con esto para calentar motores. Venimos a la sesión de desahogo con más información. 8 de julio en Caguas. Agencia Hípica 980. El mercado. Oiga, es lo más innovador en Caguas en cuanto a agencia hípica se refiere. Monitores, pantallas gigantes, espaciosa por demás. Máquinas Lucky Cash. Muy buenas las atenciones por Eduardo. Así que visítela. Ahí tiene una buena alternativa. Oiga, todo lo consigue allí. En la agencia hípica 980, entretenimiento, comidas y picaderas, su refrigerio favorito, cervezas bien frías, happy hours, karaoke, música en vivo. Esto está a todo dar allí en el mercado y la agencia hípica 980 en Caguas. 8 de julio, anote esa fecha. Team Cruzado, el brujo hípico en vivo, analizando las carreras para el domingo 9, allí en la agencia hípica 980, el mercado en Caguas. Una delegación, todo, está, todo vendido, on fire. Así que los esperamos a todos por allá en la agencia hípica 980 en Caguas. Saludos a los muchachos del Team Cruzado. Esto va a estar tremendo. Mire, una comidita por ahí, una buena picadera, carne frita. Esto va a estar chévere ahí en la 980 en el mercado en Caguas. Así que yo voy a continuar en lo que Charlie aparece, como suele suceder, ¿verdad? Yo voy a continuar y cuando él entre, aquí está Charlie, Galón, ¿qué hay? ¿Hay audio? ¿Estamos bien? No, todavía no te escucho, no sé qué pueda estar sucediendo. Ok, pues yo voy a continuar en lo que Charlie pues resuelve lo del audio. Vamos con este primer evento. Primer evento a milla y un 16. Estas son no reclamables. Aquí vienen de enfrentarse básicamente esto es el clásico. Básicamente el clásico pasado, el Día de las Madres, excepto Ámbar Brava. Pero este es de arriba. Este llegó a participar en carreras clásicas también. Yo pues voy a estar recomendando ese número 4, Bella Borinquen, para todo tipo de jugadas. Ganó muy bien con Jorge Robles, parte por fuera. Le han dado la oportunidad, él ha seguido galopándola. Tiene varios trabajos para reaparecer aquí luego del 14 de mayo, del Día de las Madres. Tiene el tiempo suficiente. Es mi favorita. Trabajó 53, 1, 4, 3. Después la apretaron un poco más. 52, 1, 3, 2. Así que para todo tipo de jugada, estoy eligiendo aquí la número 4, Bella Borinquen, en este primer evento. Que le llegó como una cortesía de la 980. Recuerden donde estaremos el 8 de julio, sábado 8 de julio en Caguas. Vámonos con la segunda carrera. Segunda carrera, este cartel está bien interesante hoy. Vamos a hacer algunos comentarios. Usted pendiente siempre a los comentarios que surgen de último momento. Tenemos en esta segunda carrera que les llega como una cortesía de la agencia hípica, la 448. ¿Dónde está ubicada? Usted se pregunta. Mira, está ubicada en San Lorenzo, específicamente cerca de la Casa Alcaldía, calle principal, abre los 7 días de la semana, menú variado de almuerzos de lunes a viernes y contamos con simulcast todos los días de carrera y la mejor información. Así que en San Lorenzo, la dura es esta, la tradicional, agencia hípica, la 448, la de Josué, el dinámico Martínez, visítela en San Lorenzo. La de Josué. Segunda carrera. Tenemos aquí de primera opción este número 4, Condotiero E. Lo estoy eligiendo de favorito porque
viene de ganar dos consecutivas y está mejorando. O sea, él no ha dejado de mejorar, no ha repetido cifras, o sea, ha mejorado. Esa última fue mejor que la que ganó por 7 cuerpos. Así que por eso es mi favorito. Pero no cabe duda que también voy a estar incluyendo al segundo candidato, que es el número 5, estupendo. Voy con este. Este es la velocidad de la prueba. Este pues el que todo el mundo ha dado de favorito por ahí. Es la línea del pueblo. Ejemplar ventajero. Cuando va por delante, no mira atrás. Así que lo voy a incluir. Lo único que me hace acompañarlo es que le cambian los aperos. Viene con espuela y fuete para la tarde de hoy. Y este ejemplar siempre ha corrido con las gringolas, que son las que lo han llevado, las mejores victorias que él ha obtenido ha sido con las gringolas. Entonces hoy se las están retirando. Pues, no sé por qué, pero yo no soy entrenador. Así que eso es un dato que les dejo saber. Por esa razón lo estoy acompañando. Una tercera opción, el número 2, voy a escoger Keke, monta de Jason Sánchez. Para esta tarde le corre bien a él este ejemplar. Y una cuarta opción, el número 3, Baconao, monta de Luis Fernando Rivera, que sigue ganando este jinete y haciéndolo muy bien. Yo voy a estar recomendando 4 y 5 en la segunda. Y debe estar hecha, ¿ok? 4 y 5 en este segundo evento. ¡Vamos allá! Vámonos con la tercera carrera. Ya mismo vamos a ver si Charlie lo logra resolver la situación. Tercera carrera, tenemos aquí, que esta le llega como una cortesía nada más y nada menos que de la agencia hípica, la 505. La 505 está ubicada en Capetillo, Río Piedra, calle 7, atendida por Golda Cafellao. Sí, señor, la 505 en Capetillo, Río Piedra, la más dura. La 505 en Capetillo le llega a esta tercera carrera. Adelante, Charlie Benítez. Vamos a ver si ya está el audio por ahí. No. Todavía. Bien, vamos con esta tercera carrera. Tengo aquí para mí de primer candidato este número 1, Westlock, que fue incluida en la carrera de último momento. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Joshua pues no la monta? ¿Verdad? Pero sí, tengo el conocimiento de que fue incluida a último momento, pero entonces ya Joshua tenía el compromiso con esta número 5, Papas and Little Girl. Así que por eso es que ustedes quizás notan el cambio en jinete, que hoy le estará montando Javier Santiago a esa número 1, West Love. Es mi favorita, viene de ganar muy bien, trabajó muy bien para la carrera, 49 flat parando en 1-1-3. Eso fue con Joshua, repito, pero le montaron a Javier Santiago. Para mí esta debe estar decidiendo aquí. Es mi favorita, esta número 1, West Love, que va a estar corriendo milla y un 16 para la tarde de hoy en este tercer evento, un reclamo de 14.000. De segunda opción entonces tenemos a la número 5, Papas Little Girl, monta de Joshua Navarro, que la estará montando aquí por primera vez para el Tony Guzmán, que entrena Jason Lisboa también, el entrenador del número 1, West Love, que fue reclamada en esa última por el ARY y entrena Jason Lisboa. Una tercera opción, tenemos a la número 2, No Sila, una de las veloces de la prueba. Esta, si no le hacen mucho caso, pudiera traerla hasta abajo. Y una cuarta opción, el número 4, Heroica, cargada en peso, pero es que está corriendo más arriba, está corriendo por 20, por 27. Hoy la bajan a 14 y pudiera sorprender aquí. Ella estaba realizando unos muy buenos trabajos para correrle esa última. No sé qué pasó, que no apareció, no hizo nada. Así que con esos trabajos que presentaba ella, Heroica, hablando de esta número 4, Heroica, para correrle ese día 17 de junio, aquí la acreditan. ¿Ok? Así que mucho ojo con ella, con esta número 4, Heroica. En el papel es la superior. En el papel es la superior de la prueba. Voy a estar recomendando en la tercera el número 1 en línea, West Love. Adelante, don Charlie Benítez. No, todavía no logro escuchar. Verifica, a ver.
Bueno, pues continuamos por acá entonces, ¿ok? Estamos llevándole muy buena información. Charlie está confrontando problemas, pero nosotros responsablemente estamos aquí llevándole la mejor información posible. Si de llegar el momento de que terminemos el análisis y terminemos el programa y no tenemos la información, yo voy a estar pidiéndole a Charlie, que yo sé que él me está escuchando, que me envíe su cuadro, su información, para ponerla así también en nuestra página. Así que para todo el beneficio de todo el público, vamos a tener la información también en la tarde de hoy del compañero y amigo Charlie Benítez. Y además también en sus páginas quizás podrán verlo también, ¿ok? Vámonos con esta cuarta carrera interesante por demás. Aquí se estará corriendo el trofeo Festival de las Flores, ¿ok? Esto será una distancia de 1.300 metros, pero un reclamo de $4,000, ¿ok? Ustedes saben estos reclamos así de bajito. No hay nada escrito, gana cualquiera. Así que eso es lo que tenemos para el trofeo de esta tarde, el festival de las flores. Vámonos con esta cuarta carrera, que la misma les llega como una cortesía de la agencia hípica, la 638. Esta está ubicada en la avenida Ramón B. López en Sabana Llana, el Balcón de Topo. La liga es dura allí en el dominó. Mire, vaya por allí, el pana de Sidra, ese no falla. Un gran jugador de dominó, así que si a usted le gusta el dominó, este es el lugar. La agencia hípica, la 638, el Balcón de Copa, avenida Ramón B. López, en Sabana Llana. Se pasa espectacular, muy bien. Saludos a todos los muchachos allá, Julián, Denny. Así que visite y haga su jugada allí en la 638. La van a pasar bien, aire acondicionado, máquina Loki Cash, billar. Y la especialidad de la casa, el dominó. Así que haga su jugada allí. En la agencia hípica 638. Vamos a esta cuarta carrera. Interesante por demás, mi gente. No se me retire, quédese por ahí, que ya mismo empiezan las que están bien nutridas y les vamos a llevar buena información en quinta, sexta y séptima carrera. ¿Ven? Tenemos aquí en esta cuarta carrera de primera opción para mí, para mi gusto. Tengo a la número 5, esta novelera. ¿Por qué la elijo? Mira, esta venía de allá afuera, de Wall Street Park. Entonces pues ya le dieron dos carreras sobre la milla. Tiene una 1007 a 19, después pues la otra a 1006 llegó más cerca. Le montaron a Jorge Vélez, pero prefiero que ella presenta algo de velocidad. Así que por esa razón ella es mi favorita, esta número 5 novelera. Trabajó muy bien, 52 flat, parando en 1.51. Probando. Pero le bajan el peso. Al bajarle el peso, pues me hace coger la favorita y me encanta probando mucho para esta tarde esa número 5 novelera. De segunda opción tengo la número 1 Global Monopoly, Montadillo y Fernando Rivera. Viene de propinar sorpresa, pagando sobre $90 en esa última. Le dieron un playazo. Y esta, si repite esa última aquí, va a estar decidiendo. La voy a incluir. Tercera opción, me voy con la número 4 Fasta Catalina. Le bajan el peso para esta tarde. Y viene de ganar con Luis Fernando Rivera, le bajan el peso, le montaron a Kevin Rosario. Y una cuarta opción, tengo entonces la número 3, Chapecuense, que no corría desde abril, reapareció en junio y no dijo nada. A 14, a 11 y terminó a 11. Hoy pudiera realizar una muy buena carrera en el cuadrito, 1 y 5. Voy con Charlie ahí, escucho audio por ahí. Charlie, hasta el momento mi cuadro está jugando de la siguiente manera: en la segunda carrera, 4 y 5. Tercera carrera, el número 1 en línea, Westlove. Y en la cuarta carrera, 1 y 5. Adelante, don Charlie Benítez. No, no se escucha. Y ahorita se escuchó como algún audio, Charlie. Ahora me estoy escuchando. Ahora sí, don Charlie Benítez, opa encima. Ok, Luis, tú estás hasta el cuarto evento, ya lo diste. Sí, ya tenemos el cuarto evento, hasta el cuarto evento ready. Dele usted por ahí para abajo hasta la cuarta carrera para entrar en el desahogo. Bueno, vamos entonces al segundo evento. Nosotros vamos a seleccionar 4-5-3. 4-5-3, espérense por aquí, déjeme acercar la cámara. Tuve que hacer un plan B aquí. 4-5-3, vamos a jugar a Conditiero en línea. Conditiero en línea, lo vamos a jugar. En la tercera carrera vamos a jugar... Vamos a seleccionar 1-5-2 ante el eslón, por lo que está pasando el jinete Javier Santiago, que ha perdido un montón de favoritos en las últimas semanas y no le ha ido bien, consecuencias de negocio que pasan, lo entendemos así. Pues
lo voy a acompañar con el número 5, Papa Leader Girl. Si ella entró a última hora, quiere decir que alguien retiró y para poder darle esta carrera había que poner a una. Si no, la carrera no se daba. Uh-huh. Jason Lisboa, teniendo esta, pues la pone a última hora. Eso pasa, ¿ok? Porque si no, la carrera no iba, ¿ok? Uh-huh. Ante la situación de que este jinete que no le monta a Jason Lisboa, desde que Jason Lisboa le salvó la vida muchos años atrás, que yo estaba allí, por eso puedo hablar de esas cosas. Wow. Pues, le salvó la vida a este jockey y él sabe lo que estoy hablando. Jason Lisboa fue el causante de que le salvó la vida a este jinete. Lo voy a incluir 1, 5 y 2 la selección, y en el cuadrito vamos a jugar dos ejemplares, el 1 y el 5. De hecho, Jason y yo, pero más fue Jason que hizo la fuerza que tenía que hacer. Si no, se lo llevan enredado. Vamos al cuarto evento. 1, 4, 3. Y en el cuadrito vamos a ver los tres ejemplares. El 1, el 3 y el 4. Luis, ¿algo más que quieras señalar? Estamos ready. Vamos a repetir nuestro cuadro, Charlie, para, ¿verdad?, beneficio de todos nuestros fanáticos. El cuadro nuestro, una vez más, hasta la cuarta carrera, está jugando así. 4 y 5 en la segunda. Tercera carrera, el número 1 en línea. Cuarta carrera, 1 y 5. Repita lo suyo hasta la cuarta, Charlie. Bien, la segunda carrera, el 4 con Ditiero en línea. En la tercera carrera, el 1 Westlaw con el 5 Papa Leader Girl. Y en la cuarta carrera, el 1 Global Monopoly, el 3 Chapoconce. Y el número 4 Fast Catalina. Novelera, si no la montan como ella corría acá, la pueden traer a Chubito el que mata a puerco y olvídate de eso. Es como dice Yamil. Ok. Bueno, vamos entonces a la sección. Son como los ratones de ferretería. Dios. Si no se lo comen, lo mean para que nadie se lo pueda comer. Por Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿A qué se refiere? Ya. ¿Pero qué? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Tú yo tienes no conocimiento? Sé. No sé, hablando del queso ahí, qué sé yo, creo, del queso, qué sé yo. ¿Qué le pasa ya? Mira, tiene pelo, es una alfombra. Así están las 6 yeguas mías, desde que compré la alfalfa. Chafé. Hoy puedo dar fe de que cada día veo mis caballos en mejor salud, en mejor condición, y los veo mucho más dispuestos. Yo digo que desde que cambié a Chafé, las cosas me han cambiado. Un cliente de nosotros hablando de su experiencia con la alfalfa en sus caballos. Vale. Nada va a ser prioridad en mi franque, en mi finca, en mi cuadra, que no seas alfalfa, nada. Tú como caballista, tú como distribuidor, estamos viviendo un sueño. Antes que todo, somos caballistas y lo que queremos es que estos animalitos de velar, protegerlos y cuidarlos bien. Pero ese producto mantiene la yegua en una calidad óptima de salud, que es impresionante. Aquí en la familia Auto Sales somos tu familia. Las familiares que todas están buscando en un solo lugar. Te montamos desde lo más deportivo hasta lo más comercial. Y lo más económico en un solo lugar. Somos tu familia, la familia Auto Sales. Compromiso, garantía y servicio. Aquí en la 65 de Infantería. 787-979-9333. Somos tu familia. Agencia Hípica 736. Donde si no te pegas, te diviertes. Localizada en la carretera 8860, Trujillo Alto, Puerto Rico. Dentro de Tacos Delgado, frente al Picadero. Abierto los 7 días de la semana desde las 11 de la mañana. Contamos con máquinas Lucky Cash, pagando los premios al momento. Puedes llamar al 787-628-4710, 628-4710, jugar y pagar por ATH Negocios. Te enviaremos tu jugada, atendida por los Invaders, Jaime y Carlito. Recuerda, Agencia 736,
en Trujillo Alto, donde si no te pegas, te diviertes. Bueno, vamos entonces a los comentarios del público. Richard Navarro le envía saludos a ambos. Harry Rodríguez, saludos muchachos, bendiciones para todos. Bien, bien, bien. Luis Meléndez, saludos Charlie. Luis, buenos días, excelente domingo para hoy. Ok, saludos, qué bien. Edwin Noriega dice, saludos Charlie, el brujo, mis bendiciones del Tuco de Carolina. Claro que sí. Willy Maldonado, feliz domingo, Charlie, Luis, conectado. ¿Qué le dije, Charlie? El mejor line. ¿Por quién habrán puesto ese nombre? Ese establo, aquí no hay mostaza. Conteste bien, 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 bien. No ganado del ataque para el árbol. Felicitamos al propietario. Le hacía falta esa victoria de emergencia. De emergencia. Sí. Dice Aguilar, muy buenos días, Charlie. Bueno, muchas bendiciones para ti, para Luis. Ayer la carrera está un poquito complicada. Hoy están complicadas también. Ayer no le salió lo que parecía ser. Se quedó corto para todo el mundo. ¿Ok? Buenos días. Saludos de Toa Alta. Feliz domingo. ¡Chao! Leison Jason de Lyon. ¿Ok? Bueno, seguimos leyendo por aquí porque tenemos cositas que hacer. Jessica, saludos, Charlie. David Pérez te envía saludos. Saludos, Papo. ¡Ah, qué bien! El de la Agencia del Fogón. Sí, señor. Sábele saludos al gran Papo. Ese es de los buenos. Ese es tremendo caballero siempre, toda la vida. Ok, saludos, papá. Saludos, Charlie. Un abrazo. Bendecido día a todos. ¡Qué bien, qué bien! Ok, aquí está José Montalvo. ¿Quién dio miedo? El rey de la mostaza. Saludos, ¿quién dio miedo? Buenos días, Charlie y Luis, también a todos en sintonía. Cecilio, atento y riéndose. Anselmo, de Coupé, está de la moda. Lea, lea, lea. Juan Carlos, ¿corre hoy en la séptima carrera? No. Ok. Dice Charlie, Anselmo tiene una mujer heroica. ¿Te tumbará el desestable otra vez la tercera? Ojalá, por el bien del propietario. Tío Richard está callado. Póker, cógelo, se saltó. Luis, ¿qué usted iba a decir de la actividad de la 980? Sí, mira, la 980, Charles, está todo a todo dar la actividad. Eso va a ser un palo. Estaremos allí el día sábado 8 de julio. Invitados especiales, los muchachos del Team Cruzado, el Brujo Hípico, así, analizando las carreras para el domingo 9 de julio, así que vamos a estar ahí en vivo. Llegue temprano, comida, picadera mientras dure. Así que no venga a llegar tarde, no, dame aquí, dame para allá. No, 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 llegue temprano para que usted pueda pasarla bien y disfrutar allí con nosotros. Estamos ubicados en Turabo Garden, detrás del Hospital Menonita, Avenida Chumbly en Caguas. Agencia Hípica 980, la dura en Caguas, innovador el mercado. Vamos allá, atendida por Eduardo. Bueno, hasta aquí la sección de desahogo. Continuamos con nuestro programa. Essential Insurance Services es agencia líder de seguros con más de 20 años de experiencia en el mercado puertorriqueño. Nuestros servicios de excelencia nos destacan y nos llevan a ocupar una posición de prestigio en la industria de seguros. Nuestras oficinas centrales están situadas en Atorrey, Puerto Rico. Contamos con alrededor de 180 representantes y oficinas alrededor de toda la isla. Acompáñanos a ser parte del futuro de la innovación en el manejo de seguros. Porque en Essential Insurance cubrimos lo más esencial para ti. Queremos compartir nuestro Puerto Rico con el mundo. Nuestra hermosa isla del encanto. Desde otro punto de vista. Queremos cumplir tus sueños. Vuela con nosotros. Puerto Rico Heli Tours. Conéctate con Charlie Benítez. Bien, bien, bien.
Bueno, de regreso al programa del pueblo. Recuerde separar esa fecha 15 de julio. Es la gran jugada internacional que presenta Manía y Goldie Rivera en el Coliseo Las Flores en Coamo, dedicado a las estrellas. Postas de $500 en adelante. La música a cargo de Andrés Jiménez y el grupo MVP. Las estrellas, gran jugada internacional. Sábado 15 de julio, pesaje a la 1 de la tarde. Vamos entonces al quinto evento, complicado por demás. Nosotros vamos a seleccionar en este quinto evento 698, 698, y voy a jugar los tres ejemplares, porque es una carrera difícil a mi entender. 6, Fran Alón. 8, Macho de Oro. Y el 9, Temperstone. 6, 8 y 9. Luis. Quinta carrera, la misma como una cortesía de la Agencia Hípica 980, oiga, donde estaremos el 8 de julio. Anote la fecha, Avenida Chun-Li en Turabo Gardens, detrás de Menonita. ¿Cómo le llego? Mire, 172, ahí es la salida para Menonita. Están los chinos, está la Gomera ahí a la derecha. Inmediatamente llega a El Mercado y la Agencia Hípica 980 en Caguas, transmitiendo en vivo allí el sábado 8 con los muchachos del Team Cruzado, analizando el cartel del domingo. Vamos allá. Pero en la 172, ¿es antes o después de Tío Flor? No, es mucho antes, abajo, acá, abajo, abajo. Allá es después, antes acá. Allá. Allá es después. En Tío la Flor. Es antes, antes. Embuste, embuste. Espera que después pegan. Ay, mi madre. 980, mucho... recuerda, ahí estaremos el 8 de julio. Team Cruzado, el Brujo y Pico. Vamos allá. Eso ya se ve. Mucho... Soldado, soldado. Ya usted dijo la quinta. ¿Qué usted dijo en la quinta? Voy ahora. Mira, tengo ahí, tengo de primer candidato el número 8, Macho de Oro. Oye, voy con este. Y sigo ahí insistiendo con él. Este grupo es más cómodo hoy. Le vuelven a cambiar los aperos para esta tarde. Este siempre busca a alguien que se lo gane. Bueno, si Little Garden ganó ayer, que siempre se buscaba a alguien que se la ganaba, quizás a este le toca hoy. Así que... Usted lo dijo. Sí, señor. Así que por esa razón es mi favorito. Lo voy a incluir. Es mi favorito. Segundo, si tengo al número 6, Fran Galón. Monta de Edwin Castro, tercero sigue el número 7, Of the Moon. Este no corre desde el 30 de abril, pero tiene varios trabajos ahí. Que si se duerme con este en 1003, al final lo puede coger porque va liviano en peso. Y una cuarta opción, entonces el número 9, Templestone, parte por fuera. Jorge Vélez insiste con este. Carrera complicada, se las trae. Voy a jugar los 4, Charlie. 6, 7, 8 y 9 aquí en la quinta. Se acerca la la temporada de subasta y el Finca Los Quiñones se está preparando para la misma. Finca Los Quiñones, nos estamos preparando para nuestro gran evento. Hemos trabajado duro para presentar los mejores potros. Hemos dedicado todo para ti. Finca Los Quiñones. Nuestro compromiso es de primera y lo verás. Luis, ese audio que usted oye de ese de la Finca Los Quiñones es del entrenador venezolano Ramón Mingüez. Ok. Ayer con Linete José Morelos ganó una yegua y pagó sobre $15. Acá en Goldstream. ¿Te sacrificaste? Pues, yo dije, pues, como yo siempre lo saludo, él va a Jockey Room y me dijo, como cosa tuya, pon esta. Y yo, pues, le hice caso. Con José Morelos pagó sobre $15. Contra. Okay. Ay, bueno. Mi madre. Jasqué para adentro. Bueno, vamos a hacer más noche el programa. Tacho, ya han escrito un montón de cosas, Anselmo. No las pude leer hoy, pero pronto venimos con esa
el programa de Desahogo por la noche para que el público escriba lo que dé la gana sin ley de sí, tiempo. Ok. 4-3-6. En el cuarito me voy a arriesgar con el número 4, King Romeo en línea, partiendo desde la premisa de que ese jinete va a salir del eslón en que se encuentra. Ha montado una serie de favoritos y lo ha perdido. Que si llega a ser el Juan Carlos Díaz, que lo perdiera, tuviera las redes sociales explotar. Ok, caballo favorito, pero duro, favorito duro. Pero son cosas que pasan en los negocios de los jinetes. Cuando están en este tipo de eslón, no ganan. Aparte de que cuando la viceversa, cuando los jinetes están por la goma, hasta un burro usted le pone y un burro gana. Tacho. Así es. Rogándole al Todopoderoso que si voy bien, este caballo gane, el número 4, King Romeo, en línea, Luis. Bueno, ya ustedes escucharon a Charlie, mira, lleva hoy dos favoritos más. Dos favoritos más, lleva Well Love. Entonces allá pues Charlie dijo en la tercera, no, que esto, que Well Love, que como pierde, pa, chiji, chija, me voy a poner al 5. Entonces ahora en la sexta, pues Charlie reza que gane. Ay, Dios mío, lo voy a jugar solo. Que vamos allá. Vámonos con esta sexta carrera. Ay, Dios mío, qué vacilo. ¿Qué clase de programa es este, mi gente? ¿Qué ustedes harán sin nosotros? Sexta carrera, como una fina cortesía, oiga, de la agencia hípica La 980, oiga, la 980 en Cagua. Estaremos allí, recuerden, le voy a dar duro a esto. Ya estamos en la última semana. 980 en Cagua. Esto va a estar a todo dar. 8 de julio, visítenos en la 980 en Cagua, transmitiendo en vivo para las carreras del domingo en Cagua, allá en el mercado y la 980. Sexta carrera, tenemos aquí de primer candidato el número 6, Jorgito L. Lo voy a recomendar porque lo recomendé en la que de 20, lo recomendé en la de 14. No pudo ser. Hoy trabajó para la prueba. Lo ponen aquí en este maiden de 8,000. Él no está tan lejos aquí de la realidad con estos ejemplares. Así que es mi favorito. Y montándole Jorge Vélez a Duincito, tienen un buen porciento estos dos, esta combinación, ¿saben? De segunda opción, entonces, tengo a la número 7, Nube Negra. Está corrido un poquito más abajo, pero está corrido ante arriba. Y viene con un montón de cambios de apero. Había trabajado muy bien para esa última carrera del 28 de julio. No pudo ser. Llegó segunda a 5,5 cuerpos con Ismael Cruz. Pero si se duermen con esta hoy, se las puede ganar. Viene con Espuela Fuerte Gringola, Guayo, para el Silo E. Entrena ahora Figueroa. Esa es mi segunda opción. Ajá, adelante, Charles. A alguien le dicen así, pero yo no recuerdo quién es. Nube Negra. Sí. Sí, yo lo he escuchado. Sí, vamos allá. De tercera opción, entonces el número 4, King Romeo, monta de Javier Santiago. Vaya, escucharon a Charlie, a ver si ve a Linda hoy. Pues está como la canción de Daniel Santo, que cantaba Daniel Santo. Yo no he visto a Linda. Parece mentir. De cuarto candidato, entonces tengo la número 2. Huicho C. Si hay un palo grande es este. Entonces el porque da, pues inclúyalo. Yo me voy a arriesgar porque si voy a jugar 4 y me voy a caer, pues juego uno solo. El número 6 en línea, Jorgito Vélez. O sea que usted no va a jugar el 4. No, no. Yo no he visto a Linda. Parece mentira. Cafetería y Bar de Jesús El Matatán, anexo a la agencia 118. Variedad en almuerzo todos los días. Bebidas de todas clases. Contamos con la agencia hípica 118 y las máquinas lógicas. En la calle Roble, número 167 en Capetillo, Río Piedras, con el teléfono 787-640-5746, 640-5746, Cafetería y Bar de Jesús en Matatán. Bienvenido a la agencia 118, Jesús el Matatán. Bien, bien, bien. Hípicas al mediodía, con Charlie Benítez y el gran Luis.
bien, bien, bien. Lea, 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 lea. Bueno, séptima carrera, 3-4-6, 3-4-6 en este séptimo evento. En el cuadrito vamos a ver los tres ejemplares, el 3, el 4 y el 6. Ahí alguien escribió que el número 6 será conducido por Joshua Navarro. 3, 4 y 6 en este séptimo evento, Luis. Séptima carrera, la misma como una cortesía de la 448 en San Lorenzo, la dura, la 448, la de Josué el Dinámico Martínez. Visítale la que está al palo en San Lorenzo, calle principal cerca de la Casa Alcaldía, el Jockey Club Café. Abre los 7 días de la semana y menú variado de almuerzo de lunes a viernes. La dura en San Lorenzo, sin duda alguna, es esta, la 448, la de Josué. ¡Vamos allá! Séptima carrera, tenemos aquí de primera opción este número 11, Coquetón. Parte por fuera, liviano en peso para hoy. Este ejemplar, así que es mi favorito, 1,300 metros. Segunda opción, este número 12, es Lufanta, así como que yo no sé. Este caballo allá abajo escondido. Tiene muchos chances, Jorge Bell insiste con él, ganó la antepenúltima. Y hoy parte por fuera y está trabajando bien para la carrera. Yo lo voy a incluir. No tiene punto, pero eso a mí no me sorprende, porque eso del consenso. Andan en Belén con los pastores. Una tercera opción. Entonces tengo al número 6, Giant Caleb. Monte de Yocho Navarro, como bien indicara Charlie ya, que surgió el cambio. Lo voy a incluir. Y una cuarta opción, el número 3, Bold Arrow. Monte de Ian Díaz. Viene de milla, pero él no lo hace mal cuando viene de milla a corta. Sí, puede incluirlo, pues inclúyalo para la campiña, entrena Alexis Rivera. 6, 11 y 12, aquí en la séptima carrera. Bueno, vamos a repetir el cuadrito de Hipicasa al mediodía con Charlie Benítez. Ven, va, papi, ven por aquí. Adiós, cara. Era. Bate aquí, el capitán de los artistas. Ea, ok. Ea, así que déjame quitar por aquí para que la gente vea qué clase de rostro, pero como que era mejor que era. El hijo mío está de paso porque va para un training del avión del 6650 en Texas. Wow. Saludos a todos, muchas bendiciones, saludos Luis, saludos a todos los que están conectados, gracias siempre por seguirnos y por el apoyo siempre. Y acuérdate que el anuncio tuyo sale aquí unas cuantas veces. Vamos. Todavía eso está pendiente de rascar. Vengo ahora. Bueno, ahí viene el capitán de los artistas que está siempre acompañado por su amantísima esposa, Belkis Pérez. Y el que está Elías también aquí, está con nosotros, el gran Elías, el de chiquitito. Ok. Están de visita por aquí, ok, claro. El muerto adelante y la gritería detrás, Luis. Sigue rascando. El hombre siempre. Mira, llueve. Mira, eso fue aparte, las gomas llegaron. Esto es apartísimo, papá. Arroz. Nacho. Ay, Dios mío. Bueno, recuerde que esto es ley de vida. Si usted es buen hijo, si usted es buen padre, los hijos van a responder. Eso es así. Muchas veces hay hijos que son unos hijos de la gran, como quiera. Ok, pero es ley de vida. Usted se porta bien y por ende los hijos, pues, le enseña unos valores. Y hay gente como usted, como yo, que nuestros padres nos enseñamos valores y nosotros en un momento dado nos desviamos. Somos responsables. Y usted sabe el idioma que estoy hablando. ¿Ok? Claro. No fue como el que se desvió para el baño, que era amigo de Yamil, que salió masticando y con la quijada por un lado y para otro. Estoy hablando de ese tipo de desvío. Salió con los calipers pegados. Oye, el hombre no podía hablar. Yo no sé qué le pasó dentro de ese baño, Luis. ¿Qué usted cree que le pasó dentro de ese baño? Que ese hombre estaba con los calipers trancados. A mí me está que fue que el que salió antes que él, pues ya tú sabes, había hecho de la suya y cuando entró, ha hecho, mira, uno hace así, aguanta la respiración. Suerte que lo que pasó en la letra de Ponce, suerte.
Lo que pasó en la letra de Ponce era al aire libre, ¿tú te recuerdas? Sí, menos mal, pero como quiera, como que al final se trajo algo enredado. Oye, ¿qué fue lo que ese agente jinete, que no voy a decir el nombre ni el jinete que representa? Yo sí sé cuando, ¿qué fue lo que pidió él? Bueno, el día ya como que hacía así, se parecía un cheerleader, y así. Papel. Le rompió el corazón cuando pidió papel. Bueno, vamos a doña Luz, pare eso. Copie el cuadro, ¿ok? Pastor de herbicida, apaga eso, lo prende ya mismo, ¿ok? Las del piso 10 que están en recuperación luego del viernes social donde hubo el espatarre, ¿ok? Doña Magda, usted que presenta problemas de resabio y rehúsa emplearse en ocasiones, ok, vamos al cuadrito. Mire, para la tarde de hoy hubo de la siguiente manera: en la segunda carrera jugamos el número 4 con Ditiero E en línea, en la tercera carrera el 1 Westlaw y el 5 Papa's Little Girl, en la cuarta el 1 Global Monopoly, el 3 Chapeconce y el 4 Fat Catalina. En la quinta, el 6, Fran Alón. El 8, Macho de Oro. Y el 9, Triple Stone. En la sexta, el 4, en línea King Romeo, rogando que este jinete salga de esa mala racha donde hace semanas no gana un ejemplar y ha perdido un montón de favoritos por ahí, por todo ese tipo de programas, ¿ok? Así que el 4, en línea. En la sexta carrera, en la séptima carrera, el 3, el 4 y el 6, el 3, Ball Arrow, el 4 Claudio Boy, el número 6 Giant Cales, 3, 4 y 6. Ok, bueno, vamos entonces. Oye, la Gorda Bella lo vi comiendo esta mañana. Oh, qué bien, se está recuperando. Qué bien, qué bien. Saluda a la Gorda Bella, a toda su familia que la ha visitado. Ok, uh-huh. A los hermanos, a la... por mensaje de texto, porque era que me podía comunicar con él, porque él no podía hablar. Ahora sí, siempre cumplidor. ¿Ok, Luis? Sí. La Gorda Bella, el muerto adelante y la gritería detrás. Bien, 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 bien. La pica de la Gorda Bella, disponible para fiestas patronales, actividades privadas y muchas, muchas más. Llámenos al 787-527-6981. 527-6981, la pica de la Gorda Bella. Para ti, Eddie Pérez, para ti que dice que no te saludo, nuestro primer yeyazo está en la segunda carrera, el número 4 con Ditiero. Ese es nuestro primer yeyazo para la tarde de hoy, el número 4 en la segunda carrera. Vamos al segundo yeyazo con una cortesía del sabor hípico de la agencia hípica 043 en el centro comercial La Muda, al lado del puesto de gasolina El Toral. Ok, con cerveza de botella, $2.25, y esto lo puede hacer solamente una persona. Roberto Tito Verena, curvas, curvas y más curvas en el sabor hípico y la agencia hípica 043 en el centro comercial La Muda. Segundo yeyazo está en la quinta carrera. Se trata del número 9, Triple Stone, por la monta de Jorge Vélez. Ese es nuestro segundo yeyazo para la tarde de hoy. El número 9 en el quinto evento. Vamos al tortazo. Estoy loco por meter un tortazo. El tortazo para la tarde de hoy está en la séptima carrera. Se trata del número 4, Claudio Boy, la monta de Jorge Robles. Ok. Chicos, que la gente es terrible. Claudio Boy, número 4. Ese es nuestro tortazo para la tarde de hoy. Mira lo que escribe David Pérez a nombre de Jessica Serrano, que está usando un celular porque se lo cortan cuando no puede pagar. Yo conozco uno que parecía que se había comido una Mallorca y salió del baño que no podía hablar. Una vez en el juego Sport Bar. Ay, mi madre. Mira. Doña Luz dice que ya soltó la mano, ya la soltó. Mírala ahí. Ahí está conectado. Y Heriberto dice desde Guayama, con amor. Ok, saludos, Heriberto. Bueno, Luis,
vamos a tu cuadrito para que ayer no es Cocotán, no hubo sangre fría, no hubo anestesia, no hubo yellazo, no hubo tortazo, y nosotros lo decimos así, claro. Así no atino, usted quiere, queremos atinar para que usted se busque algo, ¿ah, Luis? Sí, señor. Oye, hoy es otro mamplé. Para que Richard Navarro no hable, para ti, Richard Navarro, ahora viene el brujo, ok, Richard Navarro, adelante, Luis. Bien, vámonos con nuestro cuadro para hoy domingo, que está jugando de la siguiente manera. Segunda carrera, 4 y 5. Tercera carrera, el número 1 en línea. Cuarta carrera, 1 y 5. Quinta carrera, 6, 7, 8, 9. Sexta carrera, el número 6 en línea. Y cerramos la séptima con el 6, el 11 y el 12. Es el cuadro nuestro para la tarde de hoy. Vámonos con las posibles sorpresas, Ayer ganó la fuera del radar, pendiente, que tiene un porciento enorme, ya como de 10-8 para allá, 10-9, por ahí está, en la última, pendiente. Vámonos con la primera posible sorpresa, Nuestra primera posible sorpresa se encuentra en la cuarta carrera. Se trata del número 5, Novelera. Esa es nuestra primera posible sorpresa para la tarde de hoy, claro. Adelante, Charlie. Luis, Novelera es la sangre fría. Sí, esa es la sangre fría. ¿Seguro? Sí, seguro. Va a correr distinto hoy. Ay, mi madre. Adelante. Eso es una posible sorpresa. Posible sorpresa. No es que va a ganar, es una posible sorpresa. Y le llegó como una cortesía de la agencia hípica a las 638. Los duros en el domino. Los que están matando la liga allá en la Ramón Velo pensada en Ayala. Allí, mire, cerca de Selle, visítela, la 638, diga que yo los invité para allá. Y está Julián ahora allí on fire, el gran Julián en la 638, en la Ramón Velo pensada en Ayala. Esa es nuestra primera posible sorpresa, el número 5 Novelera. Vámonos con la sin anestesia, que se encuentra en la séptima carrera, como una cortesía de la agencia hípica La 505 en calle 7, Capetillo, Río Piedra, atendida por Golda Café. Ya visite La 505. Se encuentra en la séptima carrera, se trata del número 11, Coquetón. El número 11, Coquetón, es nuestra segunda posible sorpresa para la tarde de hoy. El número 11, Coquetón. Y ahí está, mira, el tortazo de Charlie. El tortazo de Charlie, número 4, Claudio Boy. Esa es la exactita bucía, la 4. Pero Luis, usted da el 11. Sí. Pero usted habló del 12 también. También, pero está en el cuadro. Ojo, pero usted habló del 12. Hablé con del 12 muy bien, que está ahí abajo metido. Mire, Luis, vamos a hacer algo. No tenemos tiempo para más. No se vaya, quédese en línea, que tenemos algo que hablar. Nosotros nos despedimos deseándole a todos. Muy buenas tardes. Buena suerte para la tarde de hoy. Luis. Pendiente al juego, como dicen por ahí. Vamos allá, zumba.